Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández han desatado una campaña de promoción de su nombre y su imagen de manera por demás anticipada en Chiapas, a 2 años de las elecciones presidenciales en México. Sin embargo, luego de las quejas emitidas por el PRI, el PAN y el PRD, la respuesta que ha habido es que las lonas, los espectaculares y los mensajes en bardas han sido colocados por sus seguidores. Ahora, hablando específicamente sobre algunas lonas que han salido de aspirantes a la presidencia de la República, en este caso, si bien hay algunas denuncias por parte de partidos políticos, pues se ha tomado en consideración hasta el momento por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en algunas situaciones se ha ordenado que se quite esa publicidad y en unos otros lados, pues no es posible, ya que se argumenta de que son situaciones que colocan particulares en sus domicilios, ¿no? El funcionario del INE recordó que publicar nombres y rostros en publicidad gubernamental está prohibido por la Constitución, aunque al no haber una reglamentación, no existe castigo para quien incumpla. Es muy importante señalar que el artículo 134 constitucional prohíbe la publicidad personalizada de servidoras y servidores públicos. Esto incluye de que en los desplegados que emita el gobierno con recursos propios no pueden aparecer ni nombres, ni figuras, ni situaciones que puedan vincular a la publicidad gubernamental con una persona o con un funcionario o funcionaria pública. Recordó que ante alguna inconformidad por las lonas, las bardas y los espectaculares que están llenando a Chiapas, debe haber una queja formal. En el estado, se ha podido detectar por decenas los que están a nombre del secretario de Gobernación y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La normatividad establece de que este tipo de situaciones se persiguen a petición de parte. Quiere decir que tiene que haber una denuncia por alguna persona o alguna inconformidad para que en el Instituto Nacional Electoral entre a analizar el asunto. Normalmente los partidos políticos son quienes presentan ese tipo de inconformidades o de denuncias. Efraín Alonso Lastra aclaró que no se puede llamar acto anticipado de campaña o precampaña, porque aún no se está en una jornada electoral. No se puede considerar un acto anticipado de campaña o precampaña porque no han iniciado esto primero y todavía no tienen ni la denominación de precandidato o de candidato o candidata, porque no ha iniciado el proceso electoral ni los procesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.